pensamientos diarios. Sencillas pero profundas reflexiones para cada día de nuestras vidas. Meditaciones de la Palabra de Dios, nacidas de un corazón agradecido por su gracia y misericordia. Pensamientos diarios. Un devocional de lectura personal obsequiado por Radio Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, con el único deseo de compartir con todos vosotros la esperanza en Cristo que hay en nuestros corazones. El poder de la fe. Mi escondedero y mi refugio eres tú. En tu palabra he esperado. Salmo 119, verso 114. Si volviésemos la vista atrás y analizásemos fríamente el poder de nuestra fe a lo largo de, por ejemplo, los últimos 6 meses, ¿con qué nos encontraríamos? ¿Podríamos afirmar que ha sido una fe firme y poderosa ante cada adversidad? ¿O tendríamos que reconocer que en más de una ocasión dicha fe ha flaqueado y que las adversidades y vicisitudes enfrentadas han ejercido más poder sobre nuestra vida que nuestra propia fe? Si tuviésemos que describir al rey David, es indiscutible que uno de los rasgos que lo identificaban era su fe, una fe que aún en los momentos más difíciles de su vida lo sostuvo firme ante el Señor, y un claro ejemplo es el Salmo 51. Sin embargo, en lo que a nosotros se refiere, ¿cuántas veces se nos ha olvidado lo que Dios ha hecho y lo que aún puede hacer en nuestras vidas? Y tal vez no seamos del todo conscientes de lo que esta actitud debilita el poder de la fe en nuestras vidas. El poder de mi fe está directamente relacionado con la confianza en lo que Dios va a hacer en mi vida. Mis problemas, mis dificultades o mis pruebas siempre van a ser infinitamente más pequeñas que el poder de Dios. Esto debiéramos tenerlo siempre presente, aunque desgraciadamente no siempre es así. Para el rey David, Dios siempre fue un escudo indestructible ante sus enemigos, ante sus dificultades, ante todo lo que tuvo que enfrentar, incluso hasta ante su propio pecado. La presencia de Dios siempre fue para él el escudo, su refrigerio, ese lugar en el que se sentía seguro ante cualquier amenaza o fracaso que tuviese que enfrentar. ¿Cómo es tu confianza en la seguridad que Dios te da? ¿Cuántas probabilidades de victoria creo que tengo ante estas cosas que enfrento? ¿Lo estoy enfrentando solo o lo estoy enfrentando en el poder de Dios? Tal vez esta sea toda la diferencia, si mi confianza está en mis propias fuerzas o en el poder de su fe. Sé que en muchas ocasiones necesitamos respuestas y que esas respuestas no siempre las encontramos. Pero precisamente ante esas situaciones en las que las respuestas se tornan difíciles e incomprensibles, es cuando más importancia tiene escuchar las respuestas de Dios. Él, desde su palabra, traerá paz y esperanza ante cualquiera que sea la situación que estemos atravesando. Mi escondedero y mi escudo eres tú. ¿Quién es tu escudo? ¿Quién es mi escondedero? El rey David no tuvo el privilegio que tenemos nosotros de tener a la persona de Jesucristo como expiatorio de sus pecados. Sin embargo, su fe en la gracia y en la misericordia de Dios es un ejemplo para todos nosotros. El rey David tampoco pudo ver cuántas profecías hallaron su cumplimiento en Cristo. Y tú y yo sí tenemos ese privilegio. Tú hoy puedes experimentar lo que dice la segunda carta a los Corintios en el capítulo 1, verso 20. Porque todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén por medio de nosotros,
para la gloria de Dios. Dios en su palabra nos enseña que cada mañana son nuevas sus misericordias. Por la misericordia del Señor no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Mi porción es el Señor, dijo mi alma, por tanto, en Él esperaré. Lamentaciones capítulo 3, versos 22 al 24. Tenemos que tener presente que estamos inmersos en una batalla espiritual, pero también que tenemos a nuestra disposición un sinfín de promesas de parte de Dios. Promesas que podemos conquistar por la fe. Por lo tanto, no lo dudes, no dudes que el enemigo de toda verdad no vacilará en levantarse con cada oportunidad que tenga para engañarte y derrotarte. Buscará la manera de convencerte de que estás solo, de que no le importas a nadie. En esos momentos recuerda que Cristo dio su vida por ti en la cruz y que su preciosa sangre fue con lo que pagó el precio por tus pecados y los lavó. Pero no solo hizo eso, resucitó y venció la muerte por mí, para que tenga la certeza de la victoria que tengo en Cristo Jesús. Sí, en Cristo estamos guardados y en Él tenemos la victoria, pues Él venció la muerte, y desde su trono, a la diestra del Padre, intercede por nosotros. Recuerda que Él oró por nosotros diciendo, y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno así como nosotros. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Juan capítulo 17, versos 11 y 15. Cuando hoy te enfrentes a tus luchas, cuando te enfrentes a las pruebas o a las dudas y el temor te amenace, recuerda que en Cristo eres más que vencedor, que Él venció por ti y que te dio una fe poderosa, una fe capaz de derribar toda fortaleza que se quiera levantar contra ti. Porque si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Romanos capítulo 8, verso 31. Pensamientos diarios. Meditando en la palabra de Dios. Santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en vosotros.